Vamos a una pausa. Regresamos en breve. Geovida Televisión. Parque Nacional Saltos de la Jalda, lo mejor de lo nuestro. Volvamos al verde. Volvemos con su espacio, Geovida Televisión. Muy buenos días, amigos televidentes. Bienvenidos una vez más a este su programa, Geovida Televisión. Queremos darle gracias a Dios por permitirnos llegar hasta sus hogares y a todas aquellas personas e instituciones que hacen que este programa sea una realidad. Un saludo muy caluroso a todos nuestros amigos y hermanos que nos ven a través de este, el Canal del Sol, Canal 6, en toda la República Dominicana y también a través del sistema de satélite Panamá, Canal Virtual 1, a todo Estados Unidos, Centroamérica, Suramérica y Europa. Y también a través de la web www.canaldelsol.com.do, ya en todo el globo terráqueo. Bueno, el día de hoy tenemos muchas informaciones muy importantes. En este domingo, viendo cómo ha ido transcurriendo toda la semana, ha estado lloviendo mucho en todo el territorio nacional, muchas lluvias, muchas zonas inundadas, toda la zona. Estuvimos por el fin de semana pasado por la zona de Nagua, el río San Juan, y toda esa zona está muy inundada, la zona del Bajo Yuna, mucha agua, y también tanto en esa zona como también en el Cibao y parte del sur de la República Dominicana, donde continúan los aguaceros. Y como todos saben aquí, ustedes saben que nuestro país es una zona muy inestable con relación a las precipitaciones, a las formaciones de tormentas, y ya estamos... Sabemos que en mayo, no sé si recogieron la primera agua de mayo, pero las personas, el pueblo dominicano está inmerso en otras actividades, aunque la Defensa Civil y los organismos de seguridad del Estado han estado trabajando con las zonas que son vulnerables a inundación aquí en la República Dominicana. También queremos hacerle una exhortación al pueblo dominicano, porque ya el próximo domingo el pueblo dominicano va a ejercer su derecho al voto, a elegir unas nuevas autoridades aquí en la República Dominicana, y esperemos que lo hagan con el mejor civismo y muy educadamente, pausadamente y tranquilamente, para que no hayan inconvenientes en este proceso tan importante que es para la República Dominicana, que son las elecciones presidenciales. Debemos, en lo que resta, que solamente falta una semana, de tratar de ir con cautela, de mantener la calma, tratar de que las emociones no sobrepasen los límites, y también recomendar, aunque ya han ensuciado casi toda la ciudad, a aquellos que pegan afiche, que ponen letrero y todo eso, que respeten el medio ambiente. Hemos visto en muchos lugares que clavan los árboles con afiches de candidatos. Sabemos que los candidatos no tienen nada que ver con eso,
sino es que aquellos que están repartiendo afiches y poniendo afiches por doquier son responsables de esta acción que muchos de ellos no conocen la importancia de la conservación de nuestros recursos naturales y sobre todo también sobre la contaminación visual que ocasionan todos esos panfletos y todos esos afiches por todos los lugares. Esperemos que en esta semana que resta para que el pueblo dominicano ejerza ese derecho al voto y que todos lo hagan con conciencia. También en este mes que se celebran, tenemos varias celebraciones, como son el día, ya pasó el día 4 de mayo, fue el Día Internacional del Combatiente de Incendios Forestales. También el día 9 pasado fue el Día Internacional de las Aves. Y el 17 de este mes también se celebra el Día Mundial del Reciclaje. Un día muy importante para todos y sobre todo los países desarrollados y otros países que en vía de desarrollo están implementando nuevos mecanismos para reciclar la basura. Y hay un material muy interesante, didáctico, que tiene como título La Basura, Mi Mejor Amigo, que nos ayuda y enseña a los estudiantes a reciclar la basura, todo lo que se puede reusar. Entonces enseña cómo reusar todas las cosas. Es muy importante que las autoridades, las empresas tanto públicas como privadas, las instituciones no gubernamentales, las ONG, las escuelas, traten de implementar este sistema de reciclaje en las escuelas, en los sectores, en los barrios, en las comunidades, para que así se vaya aprendiendo a cómo reusar y así podemos entonces conservar mejor. Reusar el vidrio, reusar el papel, la materia orgánica e incluso los materiales, los metálicos, o sea, todo lo plástico, que esto no están agobiando tanto, o sea, todas esas cosas se pueden reciclar. También el 22 de este mes, también el 22 de mayo, también se celebra el Día Internacional de la Diversidad Biológica. También un día muy importante y un tema muy interesante, el cual se ha tratado en muchas ocasiones aquí en este su programa Geovida Televisión. También el día 20, como acabamos de informar, que el día 20 de este mes se celebran las elecciones presidenciales aquí en la República Dominicana. También recordarle que el día 5 pasado de mayo se celebró el Día Nacional del Árbol. También muy interesante y muy importante para que ese día, recordando la importancia de la conservación de la foresta, cómo reforestar nuestro territorio nacional, que es también muy importante. Y también, como no, el día 31 de este mes también se celebra el Día Mundial Sin Tabaco. O sea, un día muy especial para todos nosotros, para las personas que fuman, y que las instituciones le enseñen y ayuden a esas personas que tienen ese problema, que podemos decir, no lo catalogamos quizás dentro de un vicio, sino también una enfermedad. Estas cosas sobre el tabaco, el fumar cigarro y todo eso. O sea que no debemos culpar a la persona, aunque muchos lo hacen de vicio, pero ya se convierte en una enfermedad, en una adicción, el cual debemos de tratar, debe ser tratado médicamente, y también nosotros tenemos que ayudar a esas personas que no pueden controlarse y así ayudarlo. También en este momento, también ahora acaba de llegar doña Ivón. Buenos días, doña Ivón. Buenos días, don Juan. ¿Cómo está usted? Muy bien. Buenos días, público televidente.
¿Y cómo le ha ido? ¿Y qué? La lluvia. Muy bien, pero wow, cuánto trabajo, cuánta cosa, pero bueno. Trabajo, tapones, de todo. Estamos bien, estamos cuerdos, estamos tranquilos. Ay, qué bueno, muy interesante. Sí. Bueno, estamos, ya usted sabe, dando las primeras informaciones aquí en el programa, diciéndole al público televidente sobre las fechas importantes que se celebran en este mes completo. E incluiste ahí el día de las votaciones. No, eso también, que es un día muy importante, ¿no? ¿Verdad? Que el próximo domingo, ya el 20, que el país, República Dominicana, entonces, cuando ejerce el derecho al voto. Sí, la gente que vote conscientemente por quien cree que debe votar, ya sea de mayoría, de minoría, como su conciencia le diga. Exacto. No se dejen arrastrar, nadie sabe por quién usted votó. Eso es. Vote y que su conciencia esté tranquila. Exacto, sea por el candidato de su preferencia. Que sí, sin ninguna presión. Eso es, y que vaya tranquilo a hacer su fila, tranquilito, todo como lo indica la Junta Central Electoral, que en la promoción que ellos hacen le indica cómo votar, y así es que hay que hacerlo. Sí, 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 sí. Bueno, te oí hablando y me encanta que exista un día mundial sin tabaco. Oh, sí. Y te oí también con algo muy, muy real, que es que la gente no tiene culpa. Exacto. De tener adicciones. Porque en el caso de las adicciones es que se convierte en un círculo, pero también está en tu sangre. Exacto. Hay una parte social y hay una parte que es fisiológica. Uh-huh. O sea que la nicotina está en tu sangre y cuando esos niveles de nicotina bajan, exacto, te hace falta. Exacto. Es una droga cualquiera. Sí. Hay gente que cuando no bebe café le duele la cabeza. De una vez. Yo estaba en esa lista, ya cada vez menos, ¿sí? Porque cuando no bebía café me dolía la cabeza. Hay que bajar esos niveles. Exacto. Y nada, ayudar a la gente, porque no todo el mundo tiene la misma capacidad de no aceptar, de no entrar. Es el primer paso. Exacto. Cuando te ofrecen algo, cuando la propaganda te llama, ¿no? Y después que la gente está metida, es una víctima. Oh, sí. Realmente. Sí. O sea que no podemos despreciarlo. No podemos acusarle, aunque hay muchos que son indecentes, ¿no? La enfermedad que tienen. Sí, sí, pero es que se ponen mal. Pero así debería haber un día, amigos y amigas televidentes, que sea para reducir la huella de carbono sobre el planeta. Exacto. Que nosotros digamos, bueno, sabemos que hay un problema grave, que es el calentamiento global, sí, el cambio que produce el cambio climático, y nosotros decir, este día yo voy a andar a pies, voy a andar en bicicleta, voy a no prender el aire acondicionado. Exacto. Las industrias van a parar por un día, a ver. Wow. A ver si se reducen las emisiones. Sí, si se reducen las emisiones de carbono. De carbono. Y que así se hace conciencia también. Uh-huh. Y mucha gente va a decir, bueno, pero son los industriales los que tienen la mayor culpa. Pero si tú empiezas contigo mismo, es una cosa interesante, amigos y amigas, durante esta semana también anunció la CAS de que no iba a haber agua ni el martes ni el miércoles, y que eso hasta podría extenderse, y eso producto de una avería que hizo un camión de una compañía. Wow. Haciendo un pozo séptico dañó, perforó la, sí, ahora de la capital entera se pasó. Ay, esos días sin agua. Y mucha gente no tiene el nivel que uno tiene de prevención. Exacto. O un nivel más o menos económico que te permita tener una cisterna llena. Exacto. Más un tinaco. Un tinaco. ¿Tú entiendes? Entonces eso, no vamos a salir nunca del atraso, porque entonces la gente llena, almacena agua, y vienen las larvas de los mosquitos. Uh-huh. Y la mosquita no hay quien la aguante. Ay, ay, ay. Y el dengue. Entonces es un círculo. Y cuando pasan esas cosas aquí, yo lo que quiero saber, ¿cuántos años le tocará a una empresa o a un desaprensivo? Sí. O al funcionario que no previó eso. Exacto. Porque aquí todo el mundo abre huecos por todos lados. No, de por hecho, donde quiera. Sí, de hecho hay las aguas del subsuelo, varios expertos aseguran que están contaminadas, porque todo el mundo hace pozos y hace, sí, y también se está, hay intrusión salina, o sea, por el agua de mar que está. Uh-huh. Mientras más hueco tú abres, más se conecta más todo se conecta, el nivel. Exacto.
El freático, o sea, el subsuelo, las aguas que hay en el subsuelo. Y tú puedes tener todo contaminado también, porque tú sabes que los sépticos, si no están bien hechos, se filtran. Si no están bien hechos, si no tienen la profundidad adecuada. Uh-huh. Porque aquí en la ciudad de Santo Domingo, como hemos podido ver, por doquier se hace una urbanización. O sí. Se hace un edificio y ahí de una vez aparece un camión con la cuestión grandísima a perforar. Así estaba mi hermana Josefina diciéndome, ellos viven en Canadá, mi familia, hace mucho tiempo, y allá hay otro orden. Uh-huh. Es un orden económico, pero hay un orden de gente intelectuales dirigiendo, sí. Y que no pueden ser corrompidos, porque imagínate, uh-huh. La comunidad misma los saca. Y ella me dice la preocupación que tiene cuando oye los datos alarmantes del crecimiento urbano en todo el mundo. Sí. Y todo el mundo haciendo todo, y si tú quieres aire o piscina o todo, tú lo tienes. Entonces, ¿quién es que va a parar esto? Uh-huh. En nosotros, en nuestro caso, un problema grave, sí. Que es lo del ordenamiento territorial. Ay. Entonces, si tú eres un pobre diablo, hasta para quitar una tabla o quitar una rama de una mata, tú tienes que tener mucho cuidado. Sí. Ahora, si tú tienes tu apellido bien... ya no, ranqueado, ya no, como necesita. Dirán los jóvenes, ¿verdad? Y la gente de deporte. Sí. Pues, imagínate. Ay, ay, ay. Bueno, pero vamos a decir algo bueno. Sí, pero vamos a decirlo ahora. Ahorita, porque sí, nosotros bien. Somos de un programa totalmente ambiental, pero a mí no hay quien me aguante con la alegría de lo que hizo la selección de voleibol dominicana. Ay. No, pero eso vamos a comentarlo ahora en la próxima sesión. No, ya te digo que... eso está maravilloso. Bueno, ustedes nos disculpan un momento, amigos televidentes, y vamos arriba a unos consejos de mucho interés. Vamos a una pausa. Regresamos en breve. Geovida Televisión. Nacional Aniana Vargas, lo mejor de lo nuestro. Volvamos al verde. ¿Estás listo para cambiar tu forma de vida? Miren el río correr con suavidad. Escuchen las hojas crujir al viento. Escuchen a las aves. Escuchen a las ranas. A la distancia se escucha una vaca, sienta en el pasto. Silencioso, pacífico, el barro a la orilla del río. Silencio.
sienten una revolución dentro y es como respirar profundamente y decir: es cierto, ya había olvidado esto. Solenodonte, Solenodon paradoxus, especie endémica de la Hispaniola, en peligro de extinción, según la lista roja de la Unión Internacional para la Naturaleza, UICN. Es un mamífero que mide entre 28 y 33 centímetros de longitud. Es de hábitos nocturnos y se alimenta mayormente de insectos. Se encuentra principalmente en áreas protegidas, como las zonas núcleos de la Reserva de la Biosfera Jaragua, Bauruco, Enriquillo. Su población se ha visto reducida en los últimos años debido a la pérdida, degradación, fragmentación de su hábitat y a la sustitución de la vegetación natural por pasto para la ganadería y al impacto de especies introducidas, como el perro y los cerdos. Desde hace más de 5 años, el Grupo Jaragua ha estudiado esta especie en la Reserva de la Biosfera Jaragua, Bauruco, Enriquillo, donde ha identificado sus amenazas y actores claves que tienen la relación con la especie. Ha estudiado la propiedad de la tierra, elaborado mapas de distribución y establecido su sistema de vigilancia y monitoreo. Conozcamos y conservemos a nuestro solenodonte. Volvemos con su espacio, Geovida Televisión. Continuamos con este su programa, Geovida Televisión, trayéndole muchas informaciones muy importantes. Y queremos recordarle sobre los días ambientales que mencionamos al principio, que fue el día 4 de mayo, fue el Día Internacional del Combatiente de Incendios Forestales. También el 9 de mayo, el Día Internacional de las Aves, y el próximo 17 de mayo, también el Día Mundial del Reciclaje. Y el 22 de mayo, el Día Internacional de la Diversidad Biológica, y 31 de mayo, el Día Mundial Sin Tabaco. Y recordar que en República Dominicana, también el día 5 pasado, se celebró el Día Nacional del Árbol. ¿Y cuál es el Día Mundial del Reciclaje? Para que los amigos tengan pendiente. Ah, bueno, el Día Mundial del Reciclaje es el 17, el próximo 17 de mayo. ¿Antes de las elecciones? Antes de las elecciones. O sea que usted ahí también para hacer conciencia política de si usted quiere reciclar o no. Pues mire, muy importante. Porque los políticos que están, los candidatos, aparte de los de izquierda, que algunos son nuevos, caras nuevas, o no nuevas caras, sino nuevas en esa propuesta, ¿no? Realmente tienen una oportunidad grandísima de reflexionar sobre eso también. Sí. Y hablando de reflexión y de reflejar, nuestro equipo de camarógrafos me dijo que debía quitarme la chaqueta verde, porque me veía un poco verde. Yo espero que ese verde sea de la naturaleza. Sí, eso sí. Aunque muchos de nuestros políticos quisieran que ese verde sea de los dólares. Oh. Verse verde. Lleno de dólares. Wow, sí. Bueno, no caen mal tampoco. Bueno, con esos días ambientales, excelente. Pero yo no puedo dejar de meter mi cuñita aquí, de que yo he brincado y he saltado, porque el equipo, la Selección Nacional de Voleibol, después de sacar a Honduras... Tristemente, porque Honduras es un contrincante muy débil. Ajá. Era 25-5, una cosa así, un horror. 3-0. Pero después se le dio su buena pela a Canadá, que es un país de primer mundo. El primer país en desarrollo del mundo. 2-1. Uy. Y por poco la sacan 3-0 también. Y a Cuba. A Cuba. Peleado, pero mira, un juegazo, pero con las dominicanas que se vio la superioridad. Ay, muy entonces, importante. Esas mujeres, mira, yo me pongo
brincaron, hicieron de todo. Yo ese juego lo tengo que ver entero, aunque lo tenga que, yo no sé, bajar no sé de dónde el video. Va, hay que buscarlo. Hay que buscarlo porque esas son de las cosas que enaltecen la patria, que ponen sí. a uno feliz, porque de verdad que nuestros atletas levantan la moral de cualquiera. Eso es verdad. Según muchos políticos nos mantienen dando vueltas a ver, Dios mío, me quedo, me voy, renuncio a todo, demando, me pongo triste, hago un cartelón, es todos los días que uno está sí. en esto, eso para las áreas protegidas, eso para todo. El que los atletas se comporten así, y que yo digo y le explicaba a alguien el otro día, que es calidad, sí. es inversión y es corazón. Y es corazón, eso y es corazón. Sí. Eso es yo cierto. Te lo digo porque cuando uno sale a representar el país, cuando estudiante era con aquí, tengo que sacar la mejor nota. Tengo que ser el mejor en esto. Sí, si es a dar un discurso, esto tiene que quedar bien. Eso es verdad. Si es a presentar un trabajo científico, tengo que quedar que la gente sepa. Exacto. Que esto es serio, ¿no? Sí. O sea que nosotros como dominicanos tenemos tantas cosas buenas que deberíamos como poner más en primera plana. Exacto. Y no necesariamente. O sea que esto ha venido a ser como un ungüento ante sí. estos días. Es una sopa. Ay, riquísima. Cuando yo vi rumbo a Londres. Sí. Pero tú viste el letrero, fue. Yo sí. vi cuando le ganó a Honduras. Okay. O sea, supe inmediatamente, pero también que iba frente a Canadá, digo, ay, 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 ay. Pero yo sé que muchas veces le ha ganado a Canadá y sí, a Estados Unidos. Y a Estados Unidos. Pero yo, la y tercera parte. Y anteriormente a Cuba también. Sí, en los Panamericanos. Exacto. Pero los cubanos son muy buenos. No, muy buenos, excelente. Y nosotros, una cosa chulísima es que hay relevo. Uh-huh. Que hay relevo, oh, porque sí. hay unas jóvenes que están en el juvenil, que son estrellas. Buenísimo. También. Bueno, pero a nosotros no nos toca eso, Juan. No, pero había, hay que celebrar. Había que celebrar. Hay sí. que celebrarlo. Vamos a tomar 10 minutos del programa para pasar un video con los libros más importantes que Cemex ha lanzado al mercado. Oh, muy bien. El último, mira, me salió el vanilejo ahí. Uh-huh. El último con L fue Los Océanos. Sí. Ese libro sobre los océanos maravilloso, con unas fotos impresionantes, con el trabajo de edición de Cristina Mittermeier, que es una bióloga marina, fotógrafa, que ha hecho muchas ediciones y que ha estado aquí con nosotros en la Reserva de Biosfera Jarabo Barú con Riquillo, tomando fotos a las iguanas y a los callos de las iguanas en Jarabo, en la Laguna de Oviedo, ah. pero también en el lago de Riquillo. Mm. Hemos estado con ella y su familia, y con Ross Mittermeier, que es de Conservación Internacional. Pues nada, yo hice eso en nombre de la presentación del libro, me tocó a mí, en nombre de BirdLife International, sí. Como directora ejecutiva del Consejo de las Américas. Dios mío, ¿en qué lío yo me he metido? Bueno. Yo escribí, con todo el mundo felicitándome, escribí diciendo que esto es un compromiso que va para adelante, pero con el apoyo de todo el mundo. Ah, no, eso sí. Porque imagínate, han celebrado mucho que es mujer. Porque sobre había, todo. Sí, había, los antecedentes son de varones. Bueno, había una mexicana también, que es Rosy, que es una persona muy, muy activa. Pero nada, se hizo la presentación y nosotros queremos tomar 10 minutos del programa para pasar esto de Cemex y el libro A los Océanos, que esta vez no va a ser entregado a una sola institución, sino distribuido entre escuelas, instituciones, muy interesante. Y motivado para que la gente entienda que los océanos están poco protegidos, que son unos secuestradores tremendos sí. de carbono, que tienen serios problemas. Se hace un recorrido del libro en la próxima sección, me gustaría presentarlo. Exacto. Hay tremendos problemas en los océanos, se hace un recorrido por el mundo de los océanos y se explica bien la función de que tienen esos ecosistemas marinos y cómo hay sitios donde hay graves problemas, sobre todo en las islas. Sí. Con el calentamiento global, con el cambio climático,
pero que también hay buenos ejemplos. Uh-huh. Hay sitios donde se está haciendo desarrollo sostenible. Exacto. Y yo explicaba que en nuestro país, nuestra isla, y en el Caribe, más del 70% de la población está en las costas. Sí. En las costas de las islas. Y que eso genera un impacto. Tremendo. Pero además, la pobreza y la falta o la escasa concienciación y educación que tiene la gente hace que el problema se agrave también. Exacto. Y explicaba muy brevemente, porque fue unos minutos, una página de reflexión más o menos, presentación del libro y un poco de reflexión, de que nosotros dependemos muy grandemente del turismo. Sí. Y si no entendemos lo del ordenamiento territorial, sí. Sí. Y de la priorización de los usos y de los impactos que debemos evitar, se repercutiría no solo en el turismo, que es de lo que prácticamente el país tiene unas entradas extraordinarias, sino también de la productividad pesquera. Sí. Se afectaría. Y ni les cuento de la parte de cómo sufriríamos los embates de cualquier cambio que haya, de ciclones o de tormentas, si uno no tiene los arrecifes protegidos y las costas bien estructuradas sin modificar mucho. Eso. Entonces, eso es así. Bueno, eso es muy importante porque así se va concienciando la persona sobre la importancia de... Fíjese, yo estuve el fin de semana pasado, fui a Nagua y Río San Juan. Entonces nos fuimos por la carretera nueva que parte los Haitises. Y, peligrosita. Sí, muy te peligrosa. Te lo digo que... Muy peligrosa. Que yo no, yo manejo hace muchos años para sitios peligrosos, con muchas curvas. Y ahí yo me sentía como que si frenaba de golpe me iba a pasar algo. Sí. Húmedo todo, no, mojadito todo. Húmedo y las curvas no tienen el nivel, la carretera no tiene el nivel en las curvas que debe de yo llevar. Yo vi varios vehículos... Sí. Muy cerca, a pocos kilómetros uno de otro, fuera de la carretera. Sí, sí. Eso por suerte no les pasaba nada. O sea, que las personas que tomen ese trayecto deben de hacerlo cuidadosamente. Entonces, cuando estábamos en la zona de la Reforma, allá en la zona del Bajo Yuna, que íbamos a cruzar el puente para cruzar el río Yuna, entonces pude observar personas echando basura en el río. ¿Qué pasa? Cuando vamos a Sabana de la Mar... Esas son las mismas personas que después se quejan. Exacto. De cómo se comporta ese río cuando crece. Cuando crece. Dios. Entonces, si usted, todo el que ha ido a Sabana de la Mar, en el puerto, ¿cómo lo ve? Las aguas sucias y llenas de basura. Y así mismo debe estar la salud de la gente. Sí, así mismo está. Entonces, toda la basura y toda que la gente va depositando en Samaná, en la zona del Bajo Yuna, ahí va. Todo eso va a parar porque la corriente, tanto del Yuna como del Barracote, entonces empuja toda esa basura. Y van a encontrar corriente porque como entran los vientos alisios y entonces se encuentran con esta corriente también, que no es fácil, la de Barracote y Bajo Yuna, entonces toda esa basura se deposita en la costa que están ahí en los Haitises y también la zona de Sabana de la Mar. Y es una zona muy alta con relación al turismo. Y el turista ve toda esa basura también. Y eso, lo que el turista ve, es lo que entiende que nosotros somos. Lo que nosotros somos. O sea, personas sin educación. Eso. Personas muy pobres para entender lo que es cómo disponer de nuestros residuos sólidos en este caso. Y yo no creo que una gente se sienta con muchas ganas de volver a un lugar sucio. No. Sobre todo el turismo. Que aquí está creciendo mucho el turismo ecológico, pero entonces cuando vienen y ven eso, sí, pero ahí hay otro aspecto que hay que analizar, señores. Lo de la prevención en la salud, sí, está demostrado en el nivel global que es mucho más barato prevenir que tener que remediar. Que remediar, eso es cierto. Entonces cuando la gente se enferma es a politiquear diciendo que salud pública
no ha llegado, sí, y que no han hecho. Lo politizan no, todo. Pero tú te crees que si uno es un puerco, tiene tanto derecho a reclamar salubridad si tú no, no puedes mantener tu patio y tu alrededor tú limpio. Yo estoy satisfecha, yo soy vanileja, por lo menos en ese pedacito. Sí. Estoy feliz. Que en Baní, yo veo todavía, sí, la gente lava la acera. Ah, y las calles. Donde este gente, sí, le lava su paso de enfrente. Y todo el que le queda al lado hace lo mismo y está todo limpio. Todo limpio. Bueno, un ejemplo. Bueno, y el puerco sabe que es sucio y no reclama nada. Y la puerca. Y la puerca. Bueno, vamos arriba a unos consejos de mucho interés. Vamos a una pausa. Regresamos en breve. Geovida Televisión. Mirador del Oeste, lo mejor de lo nuestro. Volvamos al verde. ¿Estás listo para cambiar tu forma de vida? Miren el río correr con suavidad. Escuchen las hojas crujir al viento. Escuchen a las aves. Escuchen a las ranas. A la distancia se escucha una vaca, sienta en el pasto. Silencioso, pacífico, el barro a la orilla del río. Sienten una revolución dentro y es como respirar profundamente y decir: es cierto. Ya había olvidado esto. La jutía, Plagiodontia aedium, especie endémica de la Española, en peligro de extinción, según la lista roja de la Unión Internacional para la Naturaleza, UICN. Es un mamífero roedor que mide entre 30 y 40 centímetros de longitud. Es de hábitos nocturnos y se alimenta de material vegetal como hojas, corteza, raíces, tallos y frutos de árboles. Las poblaciones de jutía se encuentran mayormente en áreas protegidas, principalmente en la reserva de la biosfera Jaragua-Bauruco-Enriquillo. Su
Su población se ha visto reducida en los últimos años debido a la pérdida, degradación, fragmentación de su hábitat y a la sustitución de la vegetación natural por pasto para la ganadería. Desde hace más de 5 años, el Grupo Jaragua ha estudiado esta especie en la Reserva de la Biosfera Jaragua-Bauruco Enriquillo, donde ha identificado sus amenazas a actores claves que tienen relación con la especie. Ha estudiado la propiedad de la tierra, elaborado mapas de distribución y establecido su sistema de vigilancias y monitoreo. Conozcamos y conservemos nuestra juntilla. Volvemos con su espacio, Geovida Televisión. Continuamos con este su programa Geovida Televisión y ahora entramos en la sección de la Reserva de la Biosfera Jaragua-Bauruco Enriquillo. Esta sección de la que vamos a hablar. Que te encanta, pero sí. Que a ti lo que te encanta es coger para la reserva. Ajá, no, eso sí. Yo es estoy loca por conocer a la mujer tuya para preguntarle. Todos esos permisos ambientales que ella te da. Si es que ella te da el permiso, es que tú. Me lo cojo así. Sí, por porque así, por yo así. Eso, yo para yo entrenar a esa pobre señora. Ay, ay, ella sabe. Ella sabe. Sí, que esa es la pasión mía. Bueno, pero que se apasione y se vaya también. No, yo la voy a no llevar. No es por nada, pero es que tú eres muy popular por allá. Ah, no, eso sí. Me está verdad. Preocupando eso. Y usted sabe que una vez que yo llevé al hijo mío, por cierto que estábamos haciendo un trabajo y yo me lo llevé para que me ayude, entonces me dijo él, ese fue el testimonio de él, que a él se le aguaron los ojos, oiga eso. Se lo dijo a su mamá, dice: mami, cuando yo vi a papi así, a mí se me aguaron los ojos. Todo el mundo saludándote, abrazándote, ¿no? Y que él dice, que comer. Parecía un niño, mami. Como cuando uno le dan un juguete. Sí. Sí. Bueno, hablando de la Reserva de la Biosfera Jaragua-Bauruco Enriquillo, estamos trabajando con INSAPROMA, sí, el Instituto para la Protección del Medio Ambiente, y con Araucaria 21, que es un proyecto de la AECID, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y el Ministerio de Medio Ambiente, junto con el Grupo Jaragua y la Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente, en un diplomado chulísimo que se llama Defensa Legal de las Reservas de Biosfera Jaragua-Bauruco Enriquillo. Entonces, a nivel de excursión, el viernes, con los procuradores, fiscales, jueces y directores provinciales y directoras de la región Enriquillo. En Barahona, en el Ucateba, empezamos con 30 personas, que era lo máximo que queríamos. Y no ha habido manera de deshacerse de 20 más, o sea que ya son 50. Pero es un diplomado que tiene un componente extraordinario de lo que es la importancia de las reservas, las funciones y servicios de los ecosistemas, más todo lo que es la gobernanza de una reserva, cómo los grupos locales de apoyo, los jueces fiscales y tomadores de decisiones trabajan para la delimitación de los sitios, para el manejo de las zonas núcleos también, y cómo juntos y juntas podemos hacer una red de salvar sitios y que sea sostenible, pero que la gente también pueda tener beneficios. Exacto. De esos lugares, sin dejar de lado toda la parte legal, sí, que eso conlleva. Todas las leyes y todo lo que tiene que ver con el manejo jurídico de las áreas de las que estamos hablando. O sea, que esa gente van a salir de ahí, están felices. No, no, eso es interesante. Wow. Y después de la excursión más, ¿no verdad? Bueno, y también tenemos para presentar un material que, aunque usted lo había anunciado, sí, ¿no verdad? Pero refrescarle la mente. Sí, refrescarle, porque es una contribución que hace CEMEX a, como dice uno, poniendo su granito de arena,
sí, para presentar la colección de libros que ha ido sacando a través de los años. Esta fue la 19ª entrega, la de los océanos, y hay un recuento de 10 minutos de cómo... Y ahí hay información, disfruten esa información de calidad producida por científicos de Conservation International y de otras instituciones y de la Asociación Mundial de Fotógrafos. Ah, bueno, muy interesante. Así que, amigos televidentes, no se paren de sus asientos para que vean este material tan importante. Y lo único que nos resta es darle las gracias a ustedes por estar ahí en sus asientos. Y lo esperamos la próxima semana en una nueva entrega de su programa GeoVida Televisión. Muchas gracias.
Thank you.